Irene Medina. La asambleísta Paola Cabeza señaló que, de acuerdo a un estudio de UNICEF, en el mundo existen más de 1.800 millones de personas menstruantes. En el uso de la palabra, la asambleísta Irene Medina. He escuchado atentamente lo que han hablado cada una de las compañeras asambleístas esta tarde, con mucha emoción, sobre un tema muy fundamental para nosotras las mujeres, la menstruación. Como lo acabó de decir nuestra compañera, muchos tienen el recelo de decir la palabra menstruación. Cuando ustedes también, varones, nacieron de una mujer, donde la mujer, cuando es niña, cuando es adolescente, comienza a menstruar y de ahí viene la procreación, quizás, de los seres humanos. Con este preámbulo, yo quiero indicar a ustedes que salud e higiene menstrual abarca factores que vinculan a la menstruación con la salud, el bienestar, la educación, así como el empoderamiento de niñas y mujeres, adolescentes y sus derechos. Derechos que están reconocidos en el artículo 3, 10, 11, 32 de la Constitución de la República del Ecuador y en varios instrumentos internacionales de derechos humanos que son vinculantes para el Ecuador, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5, entre otros. Quienes hemos tenido la oportunidad de reconocer y recorrer todos los rincones de nuestra patria, estamos conscientes de la realidad que viven muchas adolescentes y mujeres de nuestras comunidades en especial. Permítanme expresarme porque yo, como les dije cuando me antecedieron la palabra, yo vengo justamente del oriente ecuatoriano, donde allá es una realidad muy precaria, ¿sí? Entonces, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, nacionalidades, no tienen acceso a una salud ni educación digna, ni siquiera acceso a los servicios básicos, aún menos en temas de menstruación, que ni saben quizás qué es esta palabra. El Estado debe reconocer la pobreza menstrual como un grave problema ecuatoriano, en la población ecuatoriana, y deben trabajar en programas y proyectos que supriman las barreras económicas, que obstruyen el acceso de las personas menstruantes a productos que permita su gestión e higiene, como toallas sanitarias, tapones, copas menstruales, etc. Debemos todas y todos tener acceso a la información sobre la gestión de la menstruación, educación y el derecho al uso de productos de higiene menstrual, saludables y sustentables en condiciones dignas y equitativas. Por tal razón, yo sí apoyo a este informe que han ingresado, pero con algunas acotaciones como las hicieron ya algunas compañeras asambleístas en este caso. Además de eso, solo con una observación, al hablar de ruralidad, se puede especificar que también este proyecto de ley de salud e higiene menstrual esté dirigida a estudiantes, adolescentes, mujeres pertenecientes a las comunidades, a las comunas, a pueblos y nacionalidades, en especial en la zona del interior, quienes viven en las peores condiciones, aquellas niñas, adolescentes, mujeres que nos necesitan ahora y que para eso estamos en esta asamblea, que el pueblo nos eligió, nos regaló el voto para que nosotros vengamos aquí con los proyectos a hacer leyes para todos. Muchas gracias, señores asambleístas.